siendo las 11 horas con 8 minutos del día de hoy, martes 5 de noviembre del año 2024, iniciamos la quinta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual solicito al secretario técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita presente, procedo a verificar la integración de quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Se nombra la siguiente lista de asistencia. Presidente del Comité, maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Ismael Arteaga Pajarito. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Se congeló. Su internet. Bueno, ahí está presente. Presente. Perfecto. Presente. Gracias. Gracias. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y vocal, licenciado Andrés González. Sí. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y vocal, licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo, partida. Secretario Técnico, José Alfredo García Trejo, presente. Representante del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González, presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran 9 integrantes, siendo esta la mayoría, existiendo quórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo quórum legal, le pido al señor secretario de lectura el orden del día propuesto, por favor. Como indica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y licitación pública local número LPL-TJ-005-2024 para la adquisición de 8 vehículos sedán para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Cuarto, asuntos varios. Quinto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y sexto, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, para el cual solicito que los que estén por la afirmativa sírvanse manifestando, levantando su mano, e instruya al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Permitimos un minuto. Alfonso. 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 Sí, adelante. Tu sentido del voto, por favor. Ahora sí. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ya te vimos. Perfecto. Gracias. Presidente, le informo a usted que se encuentra con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Para el desahogo del tercer punto de la orden del día, que tiene que ver con la aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y licitación pública local número LPL-TJ-005-2024 para la adquisición de 8 vehículos sedán para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Bien, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. Alfonso, te tenemos, es que parecen dos, como que está conectado ya. Dos veces. Oye, ya. ¿Ya quedó? Sí. Perfecto, ya, muy bien. Sí, es que tenemos problemas con, yo creo que es con tu internet, Alfonso, que se mantiene por ahí medio inestable. Pero ya quedó. Ahora sí, ya te estamos viendo y escuchando bien. Bien,
toda vez que los documentos de referencia fueron circulados con antelación okay. de los integrantes de este comité, les consulto si son de aprobarse en lo general y en lo particular las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-2024. Licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 y licitación pública local número LPL-TJ-005-2024. Por lo cual solicito que los que estén por la afirmativa síganse manifestando levantando su mano e instruya al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Alfonso. 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 Alfonso, ¿no vemos el sentido de tu voto? ¿El sentido de tu voto, Alfonso? Ok. Gracias. Gracias. Presento el informe que se encuentra con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Concuerdo. Sí, estoy aquí. Sí. Sí, los escucho. Bien, gracias. Sí, los escucho. Listo. Sí. Para dar continuidad al cuarto punto de la orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Ángela. Bien. Presente el informe. Ay, no, me estaba trabando la pantalla, perdón. Ah, ya, gracias. Sí, gracias. Presente el informe que no hay intervenciones. Bien. Secretario, continúe con la orden del día, por favor. Para el desahogo del quinto punto de la orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 13 de noviembre para la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de las bases antes referidas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, para lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la quinta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 15 minutos del día de hoy, martes 5 de noviembre del año 2024. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Alfonso, muchas gracias. Ángela, muchísimas gracias por su presencia en este comité.